Le damos la bienvenida a su programa Detrás del Dinero. Las informaciones de esta semana, de alguna forma, tienen un peso específico por el lado de el control y el nivel cambiario. Ayer la tasa del SIMADI, que es lo que el gobierno llama una tasa marginal, pero que realmente está ocupando un espacio importante, pasó de 172 bolívares el dólar a 177. Ya, o sea, hay un incremento de 5 bolívares en relación a su tasa inicial. Sin embargo, en el mercado hay ciertas quejas con Secomercio y otros sectores industriales que ni siquiera, digamos, a esa tasa, que es una tasa libre, pues, en el sentido de que es un mercado legalizado. Sin embargo, ni siquiera esa tasa se ha podido frenar el dólar paralelo, que debe estar por el orden de los 220. Los analistas dicen que, bueno, que no hay suficiente oferta de dólares en el mercado como para poder bajar esa tasa paralela. Entonces, esos 5 dólares más lo que indican es que de alguna forma se está acercando ese dólar SIMADI con lo que es el dólar paralelo, que está en 220, aunque todavía quedan prácticamente 40 y tantos puntos de diferencia. Sin embargo, esa falta de oferta de alguna forma mantiene todavía la atracción hacia el dólar paralelo por las mismas necesidades que tienen, digamos, los importadores de poder tener acceso a las divisas, ¿no? Y además en esto está influyendo también el hecho de que todavía no se conocen a nivel de importaciones las tasas que aduanera y también los impuestos, si van a ser a ese dólar, digamos, SIMADI, o se va a quedar en el dólar SICA, que todavía no ha arrancado y no se desconoce. O sea, hay una angustia allí de lo que están importando, pero no saben realmente a qué tasa van a pagar ellos los impuestos y las operaciones de aduana. Y digamos, esa es una información que está allí, off the record. Hemos sabido de que el gobierno tiene la intención de inyectar en los próximos días alrededor de 1.000 millones de dólares, pero, sin embargo, digamos, sería como un piso para estimular al sector privado. Sin embargo, si estimamos que las necesidades diarias normales pueden ser de unos 200 millones de dólares o 250 millones de dólares, también tenemos una demanda represada anterior que hace que la presión pueda ser muy grande y por eso el mercado paralelo está donde está. Todas estas cosas todavía no están muy claras y todavía no se sabe cómo va a operar, digamos, este SICAT. Otra información interesante es que, bueno, el CENIAT, según dijeron su mismo superintendente, digamos, ya logró recaudar más de la meta trazada entre enero y febrero y se estima, pues, que al concluir el mes de marzo logren superar alrededor de un 150% más en relación al año pasado. Sin embargo, hay que recordar que la inflación, o sea, estamos hablando de una inflación importante que, si le quitamos, digamos, si la vemos por el lado de inflación, esto se va a reducir en términos reales. Pues en términos nominales hay un crecimiento indudablemente de todo lo que es impuesto. Por otra parte, tenemos también otra información de cierta polémica que se ha establecido con Guyana en relación a las exploraciones petroleras que se están haciendo ya dentro de lo que se considera el área, pues, en reclamación, y allí están interviniendo ExxonMobil y otras empresas, pero Venezuela le reclamó a Guyana de que parara esas operaciones, pero ExxonMobil está invirtiendo alrededor de 200 millones de dólares en exploración y no quieren parar eso porque sencillamente dice que eso va a afectar, digamos, el crecimiento de Guyana. Y bueno, hay esa polémica, incluso Guyana elevó eso
a varios organismos, UNASUR, OEA y otros. También en materia petrolera, que digamos es bien importante para Venezuela porque dependemos, 96% de las divisas dependen precisamente del petróleo. Nosotros invitamos en nuestro programa a José Suárez Núñez, conocido periodista con larga trayectoria, especializado en el área petrolera. Bienvenido. Mucho gusto, Mónaco. Queríamos ver contigo cómo ves este panorama. O sea, primero se habla ayer de una cifra de $48 barril en relación a Venezuela, sobre una cifra que no está clara, porque algunos hablan de 2.3 millones de barriles diarios, otros dan otra cifra, pero en todo caso, el precio, aunque ha subido ligeramente en relación a lo que es OPEP, nos encontramos que todavía los ingresos no permiten satisfacer, digamos, las necesidades de divisa, lo cual afecta precisamente el nivel de la relación dólar-bolívar y hace disparar todo este mercado y de alguna forma crea insuficiencia por el lado de la oferta. ¿Cómo está el mercado petrolero y dónde está ubicado Venezuela en ese contexto en este momento? Bueno, te diré, veamos. Primero hay que sacar una cuenta, ¿no? Nosotros, poner unos puntos allí. Nosotros no tenemos, como otros países, la cifra diaria de las operaciones. Este es un mercado muy volátil. Lo que ofrece el ministerio semanal es un promedio semanal y a veces tiene una cifra hasta el jueves, el viernes, y el viernes por la tarde la bolsa de Londres o la de Nueva York cambia todo. A veces parecen unas diferencias muy marcadas. Tampoco nosotros, esas cifras a veces son cuestionadas, las cifras, el diferencial que tenemos con el West Texas. El West Texas baja mucho porque Estados Unidos ahora tiene una producción impresionante y eso hay una sobreoferta, y las refinerías americanas han dejado de comprar el Brent y están comprando el West Texas, porque es el local. Y el West Texas se presta mucho mejor que el Brent para las mezclas que hacen la refinería. Ahí hay una cosa lamentable. Y están usando pesado de Canadá. Y en las notas que vi en estos días dice, y lamentamos que podíamos comprar el venezolano pesado o el de Arabia Saudita, pero no hay una gerencia que se mueva por problemas políticos y que aquí está nuestro pesado, que es lo que nos sobra. Pero al margen de eso, baja tanto el West Texas, el diferencial, porque están las refinerías americanas usando ese crudo, que es más cómodo. La cosa es tan trascendental, que ahora Estados Unidos se ha convertido en el dueño del mercado latinoamericano de productos y le vende, controla las ventas de Venezuela de gasolina y diésel, las de México, que le van a vender 100.000 barriles diarios, y las de Brasil, porque las refinerías latinoamericanas casi ninguna tiene conversión. No como teníamos en Amoy, que tenemos una alta conversión para los pesados, convertirlos en livianos y en productos. Pero Amoy, que tiene una capacidad de 590.000 barriles, está corriendo unos 350.000, 370.000. Oh. Y el coker, que es el que convierte ese crudo en más liviano, en más producto, está con dificultades muy frecuentes. Esto quiere decirte que nosotros no somos un competidor importante. Además, nuestros crudos son malucos, dicho en el buen sentido, ¿no? Nosotros hemos perdido el crudo. Nosotros tenemos las reservas normales, pero tenemos unos campos desarrollados que muchos de esos campos, que son los el pan de cada día, no se desarrolla. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Porque no hay mantenimiento. Nosotros nos estamos de alguna forma vendiendo como el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Un problema de inversión, de falta de inversión, digamos, para aumentar
las exportaciones petroleras y el volumen de crudo, pues es un problema de ineficiencia, es un problema de óptica ideológica, porque estamos como estamos, digamos, en una situación donde requerimos ingresos y requerimos inversiones también, especialmente después que se reformuló toda aquella cuestión de las asociaciones estratégicas, donde, bueno, eran empresas de servicio que invertían y se arriesgaban, y hoy día, bueno, PDVSA tiene que poner la mayoría del dinero sin tenerlo. Un poco de todo. Veamos, nosotros tenemos las mayores reservas de crudos pesados, pero no puedes vender ni un solo barril de ese crudo pesado cuando quieras. No te lo aguanta ninguna refinería. Nuestro crudo es muy bueno, pesado, ese pesado. Nosotros podemos encontrar a 1,000 metros. Tenemos ningún riesgo exploratorio. Podemos encontrar un barril de petróleo de la faja fácilmente. Y te puede costar nada menos, no te asombres de la cifra, $3. Pero de ese proceso, después que llega a la superficie, a boca de pozo, se pone duro como una piedra. Necesitas crudos más livianos hasta para moverlo, para llevarlo a los tanques de almacenamiento. Y después de eso, tienes necesidad de meterlo en una refinadora, en una refinación. Y eso ya empieza que las que trajeron las transnacionales que costaban 3,000 millones, ahora valen 10,000 millones. Y los que vienen de fuera a invertir aquí se encuentran con eso, que entonces tienen que poner los 10,000 millones porque PDVSA no pone nada. PDVSA comete un error muy grave. El problema del 60% hace huir a las compañías. Los brasileños cobran el 30%. ¿No? ¿Por qué 60%? Tú dirás, bueno, porque queremos ganar más. Pero te cuesta más porque después tú tienes que, al arrancar la compañía, como tú tienes la mayoría de acciones, tienes que ponerle 60%. Y en el pasado, las transnacionales te permitían que PDVSA te lo pagara en petróleo, pero ellas no tienen tanto dinero y están revistando. Uno de los graves problemas ahora de las transnacionales que están revisando costos después de la aparición del esquisto y el derrumbe de los precios. Claro, pero esto ha cambiado el panorama. Ha cambiado el panorama, correcto, pero entonces nosotros hemos invertido el necesario dinero para que tengamos el crudo mediano y liviano que se ha olvidado y hemos bajado. Nosotros tenemos de liviano el 21% de nuestras reservas, no de las 360 mil, sino de las 77 mil, el 21% de liviano. Que ese es el que entra fácil en cualquier refinería. Pero dada la situación que para volver a reactivar e incluso innovar en el campo industrial de producción local, eso requiere años, porque una industria tú no la... Entonces, por el lado de las exportaciones no tradicionales, no se ve solución a corto plazo. Y esa refinería tú necesitas 7 años para hacerla y 10,000 millones. Ah, entonces, ¿cómo ves la situación, digamos, a corto y mediano plazo? A corto plazo somos muy poco competitivos. Si ahora se produce... O sea, que vamos a seguir con unos ingresos deficitarios. Menguados. Por ejemplo, si tú pensabas que subía de pronto y tú tenías una producción ahí bloqueada, pendiente, y subía el precio, tú lo sacabas al mercado antitradicionalmente. Entonces tú bajaban los precios y tú aumentabas producción. Y ahí tenías los impuestos, los ingresos controlados. Ahora nosotros no tenemos, al contrario, hemos bajado como 600,000 barriles de la producción. Porque los campos esos, las reservas probadas, las reservas desarrolladas que llaman los petroleros, que son campos que no se le ha dado mantenimiento suficiente, que no se han revisado los pozos, que no se han revisado las tuberías. ¿Y qué sucede con eso? Que ese es el petróleo bueno que te sirve. Ese no es el petróleo de la faja. El petróleo de la faja solo no puede ir a ningún lado. Tiene que ir convoyado con el liviano. Y cuando tú me preguntabas, cuando conversábamos ayer sobre esas importaciones de petróleo del exterior, eso es un negocio que hacen todas las empresas petroleras. Para pedir uno, la refinería le dice, yo quiero petróleo de 22 grados, de 17, entonces ellos lo mezclan. Lo que sucede es que aquí nosotros tenemos muchos volúmenes que estamos comprando y ahí viene la cuestión. Nosotros no sabemos a cómo lo estamos pagando.
nosotros no sabemos cuántos son en realidad, porque eso están sirviendo para mezclarlos con los crudos de la faja, que son de 8 grados, y meterle un crudo de 25 o 30 para que te dé uno de 16, que es nuestro mercado. O sea, que no sabemos cuál es el costo. Nos quedan unos minutos, vamos a tocar rápidamente también digamos, la posibilidad de desarrollo gasífero que tanto se ha hablado. Primero era el proyecto Cristóbal Colón, después era no sé qué cosa. Bueno, ha ido variando, total que, bueno, Trinidad lo está explotando eficientemente. Trinidad es la número uno exportadora de Estados Unidos. Bueno, y la tenemos allá enfrente en Oriente. Tienen cuatro trenes y nosotros no tenemos ni el primero. Bueno, y digamos, las fronteras son imaginarias. Sí, son de soberanía, pero si tiene Trinidad, tenemos nosotros un mar allí de gas, y sin embargo, que pudiera ser ahorita el gas. Esa es la plataforma del Tana. Pero entonces eso está paralizado ahí. Absolutamente. Y ahí descubrió petróleo Conoco, pero eso ha quedado así. Esos eran cuatro. La primera se le iban a dar a la BP. BP no la quiere, porque además BP tiene de la parte trinitaria un desarrollo allí. El 2 y el 3 era para Chevron y para Tenoco, y el cuarto, que es el más profundo, era para la Exxon, y la Exxon nunca lo quiso. Los otros dos tienen los proyectos sometidos, uno de ellos con reservas probadas, como es el caso de la Conoco, pero con la Conoco no, miento, los de la Total francesa. Pero no le han dado el permiso, tiene todo presentado, y entonces nada, están allí esperando, por eso no han invertido, porque tiene que dar, lo que pasa es algo grave ahí, yo supongo. Ese petróleo que han descubierto compañías extranjeras que no lo ha hecho PDVSA, cuando ellos pagan todo, y si no tuvieron petróleo, como pasó con algunas que no encontraron nada, pero cuando encuentran petróleo y ellos han pagado todo el desarrollo, ellos le ofrecen al gobierno, y el gobierno tiene derecho a quedarse con el 35% accionario. Pero me imagino que ahí viene la pelea, que el gobierno lo quiere todo a 60. Y entonces dice, no, si yo puse la plata, si los brasileños me la dan a 30%, no lo hacen. Que tenemos entonces un panorama en el cual el mercado petrolero internacional, hay oferta abundante. Sí. En los grandes países hay reservas importantes. Sí. Tienen músculo para aguantar. Sí. Tienen fracking en Estados Unidos. ¿Quieres saber la cifra? Ajá. Estados Unidos tiene 437 millones de barriles, oyendo la conversación ahí de la empresa privada. Sí. Lo de la reserva estratégica del Estado, que está, sí, en cavernas de, bueno, sal. Y los países de la OCDE tienen 2.340 millones de barriles. Bueno, esa información es bien importante. Estamos terminando. Una última cuestión muy rápido. Dime. Entonces, en medio de ese contexto, tú no crees que esto se pueda solucionar ni a mediano plazo. ¿Solucionar siquiera? ¿Solucionar qué? En el sentido de que el precio suba. Bueno, yo vi ayer una información de Ali Al-Naimi y dice que hay que pensar en $60 todavía. $60, 60, 62, 63. Sin embargo, esa es la misma cifra del grupo Citibank, que, claro, dice que a 62 en el tercer trimestre. Pero estamos hablando de un petróleo más liviano que el nuestro. Sí, pero nosotros tenemos necesidad, según las cifras del Reuters, $115 el barril. Bueno, entonces, estimados televidentes, hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo a nuestro invitado, José Suárez Núñez. Claro. Y los esperamos en el próximo programa, pues aclarando este panorama y viendo qué es lo que hay detrás del dinero y cuáles son las expectativas reales para Venezuela pueda, digamos, acometer o hacer cambios importantes de infraestructura y de concepción para lograr un país con mejores oportunidades. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.